Gracias por dejarnos entrar a sus hogares como cada domingo. Esta es La Mirada Indiscreta, que trae un mensaje de la cultura cubana, de la sociedad cubana, de una manera irreprochable, porque es la que trae la imagen, que vale por mil palabras, ya se ha dicho. Hoy tenemos uno de esos programas que hacemos de vez en cuando, cada vez que la oportunidad se nos presenta. Esta, para mí, en este caso, era una tarea pendiente, porque traemos a uno de los cineastas fundadores de nuestra cinematografía. Yo digo fundadores porque hay fundadores de antes de 1959 y otros que hicieron el cine después de 1959. En este caso, Fausto Canel es uno de los que comenzó el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica muy temprano. Y jovencito hizo dos películas, dos largometrajes, Papeles Secundarios y Desarraigo, que dieron de qué hablar en su momento. Hoy vamos a tratar sobre todo de Desarraigo. Luego, otro día, abordaremos la otra película. Tengo, además, coincidencia feliz, no siempre ocurre, a uno de los protagonistas de Desarraigo, José Taín. A los dos le doy la más cordial bienvenida, y es verdad que hacía rato que debía haber tenido aquí a Fausto Canel, pero una cosa u otra, los amigos van como quedando ahí a la expectativa. Gracias por estar y por traernos una película que es de 1965, increíble. Bueno, la película se escribió y se hizo en el año 64. No, todavía más me ayudas, porque antecede a la famosa Memoria de su Desarraigo. No, claro, con 4 años, por lo menos 3 años, pero lo interesante de señalar es que durante todo el año 65 la película fue retenida por la dirección del ICAIC. ¿Qué cosa tan rara esa? Porque les creaba esa problemas. Esa dirección delicada y tan progresista. Era una película que se lanzaba a decir una serie de cosas que en aquel momento eran bastante tabú. Y entonces Alfredo Guevara siempre tenía una política muy interesante, que era esperar a que la película ganase un premio internacional para con esa excusa estrenarla y que nadie le pudiera reprochar nada. Vamos a decir maquiavélico, ¿no? Pues, era un hombre que manejaba muy bien las cuerdas de política, o sea, era un hombre súper conectado en el poder. Y era lo que le interesaba. Claro, él sabía que a Castro lo que le interesaba es la imagen de Cuba en el extranjero. Exacto. En cuanto una película le ganaba un premio, él ya cumplía con su deber, la traía, y si la película era crítica, bueno. Sí. Y allá va un artista una vez más a poner la mala, o sea, a ponerse a criticar la dichosa revolución con todos los beneficios para el pueblo. Como siempre, ustedes son los atravesados. Pero Taín justamente me estaba comentando hace un momento, antes de empezar el programa, que es imposible para una persona creativa hacer películas didácticas positivas siempre. Llega un momento... O lisonjera. Claro, es decir, no, llega un momento que no puedes hacerlo más. O te traicionas a ti mismo o lo haces corriendo todo el riesgo. Taín, ¿y tú sabías que estabas en una situación complicada? ¿O eras tan joven como para no pensarlo? Bueno, yo era un niño, pero... Esa fue la última cosa que yo hice en Cuba. Allá yo estaba preparándome para irme. Y Fausto... ¿Tú provenías del teatro? Sí, yo provenía básicamente del teatro y yo fui fundador del Teatro Estudio de Cuba. Entonces, ya se habían fijado en mí estos fantásticos directores y me habían llamado para algunas otras cosas en el cine. Qué bueno. Pero ya yo tenía mis planes de irme y yo no cultivé mucho ese aspecto de mí. Posibilidades, porque no tenía ningún valor para mí, pero esto sí lo hice mucho porque, bueno, Fausto, desde que él se apareció en el Teatro Estudio una vez porque él quería aprender un poquitico más sobre el drama y la dramaturgia y lo que hacían los actores, lo hizo muy requete muy bien, era un muchacho jovencito y ya yo lo conocía y desde luego había otras relaciones que nos habían hecho muy amigos. Y entonces me ofrecieron esta cosa y yo lo hice. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Ahora la acabo de ver porque nunca la pude ver, precisamente por las razones que él explicó, que la secuestraron. Vamos a ver un primer fragmento donde todavía no sale José Taín. Vamos a ver un primer fragmento de un enfrentamiento de los protagonistas de Desarraigo, que es de 1960. Empezó en el 64 y tiene fecha 1965. Marta, yo creo que mientras llega Padilla de Praga podríamos ir adelantando algo. ¿Qué tú crees? Yo creo todo lo contrario. Es que no me gusta la idea de estar 15 días sin hacer nada.
Padilla es el único que puede decidir sobre su trabajo. Usted puede tener mucho deseo de trabajar, pero es así. ¿Le parezco muy trabajador? La gente con espejuelos oscuros no sé cómo son ni cómo piensan. ¿Y ahora? Perdóneme, pero no tengo mucho sentido del humor. Cálmate, Marta. ¿Qué cálmate, ni cálmate? Si se tratara solamente de llegar y ponerse a trabajar. Mire, ahí tiene algo en lo que puede ir adelantando. Que nada es tan fácil ni tan a prisa. Perdone, no quise molestarla. Pero permítame decirle que si todo el mundo pensara así, no se harían revoluciones. Y usted sabe mucho de revoluciones. En nuestra revolución hay que contar más con lo que falta que con lo que se tiene. Por ejemplo, en la construcción escasea la mano de obra. Hacen falta grúas, madera, excavadoras, bulldozers, aparatos sanitarios, geólogos, plomeros, especialistas en recursos hidráulicos y hasta gomas para las carretillas. Si realmente viene a trabajar, cuente con todo eso. Mire, no hay ni tinta china. Es el surrealismo de la economía. La planta trabaja las 24 horas del día. 3.000 obreros divididos en tres turnos. La producción es de unas 18.000 toneladas de sinter de níquel, aparte de las 4.000 toneladas diarias de cola mineral de hierro, que servirá para la futura planta siderúrgica. El mineral se lleva al secadero, luego a los molinos. Una vez molido, pasa a los hornos de reducción. Reducido y enfriado, es procesado con amoníaco. Finalmente, el níquel mezclado con el cobalto sale en dos formas, compacto y granulado. Uno de los problemas que no hemos podido resolver es el polvo de mineral que no podemos recuperar durante el proceso. Significa una pérdida de varios miles de pesos diarios. Sí, ¿no hay forma de resolver eso? Sí, en eso estamos, claro. Desde luego, no hay que olvidar que las unidades son norteamericanas. Recuerdo lo que me dijo el administrador americano cuando nacionalizamos la empresa. Era un hombre bastante honesto. Lo más importante son los repuestos. Estén atentos. Sin embargo, el gobierno norteamericano aseguró que la planta se pararía a los 2 meses. Y ya ves, llevamos 4 años trabajando. Piensa que solamente en esta planta hay 125 piezas críticas. La cuestión repuesto es durísima. Pero lo importante es que la fábrica siga trabajando. Pero no es tan fácil. En esa planta tenemos que mantener un personal especial que se ocupa de construir a mano las piezas de repuesto. Además, hay piezas que no se pueden construir aquí. Mientras tengan el bloqueo, van a seguir teniendo esos problemas. No, no es solamente el bloqueo. Hay piezas que en el Canadá se compran sin ningún problema. ¿Y entonces? ¿Qué quieres que te diga? A veces no sé dónde termina la desorganización y empieza la contrarrevolución. ¿Tú crees que socialismo quiere decir diluir la responsabilidad entre miles y miles de burócratas? Tú envías la lista de piezas críticas con meses, a veces con un año de anticipación. ¿Y total para qué? Para que un día la fábrica se paralice y se pierdan miles y miles de dólares. El único que dé la cara sea yo. No sé si seré ingenuo o demasiado optimista, pero siempre he creído que todo tiene solución. Sí, pero para eso hay que echar el resto, mi hermano. La cuestión está en saber si vale la pena.
Acaban de ver un primer fragmento de Desarraigo y estoy aquí con su director y uno de los actores de la película, Fausto Canel. Fausto, si tú pusieras si hicieras una sinopsis para un catálogo, lo que acabamos de ver, ¿qué es la historia de qué? De este argentino que va a trabajar. Es un ingeniero argentino que viene a trabajar a Cuba. Como él mismo dice, es un tipo ingenuo que ve las cosas de una manera muy... Eran esa gente que apoyaba la revolución, ¿no? De izquierda, esos... Claro, exacto. Esos trabajadores que fueron. Y llega y empieza a decirle a los propios cubanos lo que tiene que hacer desde un punto de vista completamente abstracto y sin contacto con la realidad. Por eso tiene una pelea con Yolanda Farr en la escena anterior. Ahora con Reinaldo Miravalle, que es el jefe de la planta, también tiene un encuentro donde Miravalle le dice lo que es la realidad. Ahí, están poniendo en solfa un montón de elementos del socialismo que eran consustanciales. Dificultades así ya en los diálogos, tan, se dicen tres o cuatro cosas. Sí, señor. Que dichas tan temprano, es una cosa increíble. Yo digo, alguien hubiera hecho caso a esta película, hubieran cambiado sencillamente el sistema. Regresamos enseguida a ti, estamos en La Mirada Indiscreta, vamos a una pausa. Este programa es presentado por Wellmax Medical Center. Wellmax Medical Center le da la bienvenida a Roberto Torres. Muchísimas gracias, Ulises, porque aquí conocí la mejor atención médica primaria, donde usted puede ver a su médico sin límite de tiempo. Desde que conocí a Wellmax, ahora soy un caballo. ¡Nuevo! Sí, señor, y tiene cero copago en servicios dentales, terapia y rehabilitación sin límites, centro de actividades y mucho más. Llame para más detalles. Y más dinero por su medicina. 305-447-4444. Nuevos McCafé frappés para todos. ¡Venga! Descubre una nueva forma de tomar café. Está sabroso esto. Está muy frío. ¿Y esa? McCafé frappé. A ver, oye. No es raspado. Es merengado. Es rapeado. Presentando los frappés de McDonald's, tamaño pequeño, solo $2.29. Una cremosa mezcla de caramelo o chocolate con un toque de café y crema batida. Caché Fiesta llega a Jayalía en el trencito de la alegría. Celebre cumpleaños y fiestas en un ambiente familiar a precios de ño, qué barato. Especial de apertura, 4 horas, todo incluido, $8.99. Para tu fiesta. Para poder disfrutar de nuestros familiares queridos, es importante tomar las decisiones precisas, correctas, para el cuidado de nuestra salud. Por eso, Pasteu es la movida perfecta. Dale, capa blanca, que te toca a ti. Visite hoy uno de los centros Pasteur más cercanos a usted. Jaque mate. Con Pasteur yo siempre corono. Este segmento es presentado por cortesía de Baby Caché, su canastilla cubana con todo para su bebé. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta en una noche de revelaciones, porque esta película habla mucho de las dificultades que ya afrontaba ese sistema, de lo mal que venía ya desde el comienzo. Hay uno de los personajes que haces tú, el personaje que haces tú en la película, y ahora a continuación vamos a ver un fragmento. ¿Quién eres tú, José Taín? ¿Quién eres tú en la película? Un tal Bermúdez, ¿no? Sí, un tal Bermúdez que es un delineante que está como que medio que secuestrado en aquel campo, porque es rarísimo, porque allí no puede haber mujeres. Y específicamente este personaje tiene una característica que se nota que está falto del sexo femenino por alrededor, porque tiene una fotografía de Brigitte Bardot y todo eso, que fue muy gracioso eso que él lo pusiera en la película, Fausto lo pusiera en la película. Pero básicamente es un hombre que ha perdido todo tipo de incentivo y de sentido profesional, y realmente no sigue las reglas. Como están tan apartados del mundo, ese sitio que es Nicaro, que fue una cosa maravillosa, que aparte de todo esto que Fausto nos permitiera conocer eso, porque es como un documental dentro de la película,
cosas que no se sabían en Cuba desde este asunto. Y este hombre se le empiezan a descubrir, Yolanda llega con toda esa carga energética y toda esa energía, porque ella está muy, muy disgustada ya con todo. Frustrada, exacto. Está muy frustrada. Y a ella, desde luego, ahora viene, es que el personaje de Sergio, que es un idealista suramericano, que en realidad no puede comprender aquel problema que tenía que teníamos nosotros. Y entonces este hombre se le está descubriendo que ha dejado de reportar una serie de informaciones muy sumamente críticas para que la planta funcionase, y es otro de los tantos encubrimientos que ocurrían y que siguen ocurriendo. Exacto, como todos temprano, sabemos, esto... nadie habla la verdad, nadie dice lo que tiene que decir. Todo el mundo trabaja la doble moral, la doble cara. Es una falsedad completa. Vamos a ver este fragmento que es, como decía, otro de los fragmentos que nos habla mucho de lo que estaba ocurriendo tempranito en la economía y en la sociedad cubana. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar por qué? Déjame explicarte. Es un asunto muy complicado. Yo estaba dando tiempo. Esta misma mañana me dijiste que no sabías nada de esto. Es que es un papeleo tremendo. Es como eso de los abastecimientos. ¡No me cambie la conversación! ¡Te estoy hablando en serio! Desde hace 2 meses dejó llegar el dinero de los guajiros. A mí me daba pena, después de todo lo que les dije de la revolución. Pues esa no es manera de ayudar a la revolución. Tú mismo tenías que ir a buscar las planillas. Era tu responsabilidad. Tú no podías decidir por tu cuenta. Me daba pena. No tenía cara. ¡Era tu responsabilidad! Se han perdido 2 meses de trabajo. Voy a tener que dar cuenta de esto, aunque te cueste el empleo. La indolencia, lo mal hecho, todo lo que estaba ocurriendo en la economía cubana en 1964, muy temprano, en esta película Desarraigo de Fausto Canel. Estoy en La Mirada Indiscreta con precisamente el director Fausto Canel, que se exilió un tiempo después, por supuesto. Eso era sencillamente insostenible para un artista de esta categoría que no se resistía sencillamente a hacer películas o propagandísticas, como hicieron muchos, o lisonjeras. De hecho, vamos a utilizar una palabra cubana, bien guataconas del sistema que estaba surgiendo en Cuba. Estaba aplastando toda iniciativa personal, toda posibilidad de desarrollarse. Estamos viendo cómo fallaban. Todas las estructuras iban rompiéndose, iban fallando. Todo lo que estaba construido desde antes de la revolución se iba derrumbando, y esta es una de las películas que testimonia eso. Vamos a ver qué sucede después de que la protagonista, que es Yolanda Farr, recriminara de esta manera a José Taín, que lo tengo aquí, que es Bermúdez. ¿Estás triste? No. Es el calor. Estás muy serio. Preocupado. ¿Por qué? Creo que has estado muy dura con Bermúdez. Te puede costar ir preso. No, a lo sumo unos meses en una granja. De todos modos, nadie puede ser dueño de la vida de nadie. Bermúdez estaba obrando por su cuenta, pensando solo en él. Como sea, me luce excesivo. No debiste haberlo denunciado. Lo dices en un tono. Fue una denuncia, no una delación. Ser revolucionario no es cosa fácil. A veces hay que ser muy duro, inclusive con uno mismo. No se puede permitir que se cometan errores si uno está en condiciones de evitarlo. ¿Y denunciarlo era un deber de revolucionario? Es el deber de cualquier persona responsable, aquí o en la Patagonia. En otros países es más fácil. La gente se conforma con protestar. Espera que otros le resuelvan sus problemas. Aquí tiene que hacer justicia a uno mismo. Me parece excesivo para un pobre cretino. Pero el mundo está lleno de cretinos que no dejan vivir a nadie. Y no solo de cretinos. Yo sigo pensando que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Amor. Que no fue amor, fue lástima de ti, que fue tristeza y pena. ¡Momento! Para mí, me alejo de ti con dolor.
Esta es la mirada indiscreta, estamos hablando de desarraigo. Generalmente, Fausto, en el cine del socialismo del otro, del europeo, se usa mucho la metáfora y el doble lenguaje. ¿A ti no te dio por utilizar el doble lenguaje? De pronto hablas muy directo aquí, ¿no? Porque fue una circunstancia que supimos aprovechar algunos directores del... ¿Tú crees un momentico específico? Sí, después de la prohibición de PM, uh-huh. Alfredo Guevara se convirtió un poco en la oveja negra que había cometido un error y que había creado todo aquel problema. Y él decide un poco rehacerse de ese problema. Y entonces adopta una posición de... medio liberal. Liberal, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución sí, nada. Exacto. Él decide de convertirse en él, lo que él cree que debe ser un funcionario cultural de la revolución. Entonces nos permite hacer una serie de películas que él siempre tiene la posibilidad de no distribuir, no enviar a ningún lugar, guardarla, congelarla. Como ocurrió, o sea, que se pasó un año sin salir precisamente porque él estaba esperando la oportunidad. Pero cuando gana el premio, entonces sí que la estrena. ¿Gana un premio dónde? En el Festival de San Sebastián, en España, en el año... O sea, como tú dijiste, el ICAI, el Instituto de Cine, la envía a ver qué pasa. Claro. A ver si de rebote ganan un premio, entonces para legitimizarla de alguna manera dentro del sistema, ¿no? Exactamente. Tú le escribiste con un escritor que no era cubano, ¿no? No, le escribí con un poeta argentino, escritor de teatro y poeta, un gran poeta argentino, que se llama Mario Trejo, que hoy vive en Argentina. Él también él venía de Europa donde había trabajado curiosamente. Ah, entonces tenía muy buena conciencia del personaje de Sergio Corrieri. Claro, es un personaje que él entiende muy bien porque él viene de afuera. Exactamente. Y él entiende la dificultad que puede tener un extranjero para insertarse en aquella realidad rara. Vamos, esta es la mirada indiscreta. Vamos a una pausa. Seguimos hablando con José Taín y Fausto Canel sobre la película Desarraigo. Wellmax Medical Centers da la bienvenida a Roberto Torres. Muchísimas gracias, Luis Descansado, porque aquí conocí la mejor atención médica primaria, donde usted puede ver a su médico sin ningún límite de tiempo. Desde que conocí a Wellmax, ahora soy un caballo nuevo completo. Claro, con hasta $6,000 en medicina, cero copago en servicios dentales, cero copago en terapia y rehabilitación y mucho más. Wellmax Medical Centers, centro de vida para todos los beneficiarios de Medicare. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cuba Max. Si quieres disfrutar como nosotros tu visita a la isla, Cuba Max, porque Cuba Max te da Max. Confía en Cuba Max. Downtown Gold Jewelry te paga lo mejor. Empeños al 5%, sí al 5%, abierto 6 días a la semana. Con préstamos hasta $100,000 en todo lo que tenga valor. Llámenos hoy y mencione este comercial para recoger su regalo, pagando más que los demás. Antes de usar el teléfono, pare. Con el servicio telefónico de Atlantic Broadband, usted recibe un servicio superior y a un precio mejor. Por solo $34.95 al mes, usted disfrutará de llamadas locales y de larga distancia ilimitadas a cualquier lugar de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Podrá llamar a Sudamérica por solo 5 centavos el minuto. Escoja el servicio de teléfono que más le convenga. Servicios de video digital, de Internet de alta velocidad y de teléfono de Atlantic Broadband. Los servicios están sujetos a disponibilidad. Llámenos hoy. Tienes el crédito malo o no tienes, pero trabajas y tienes algún dinero para dar de entrada, te garantizamos financiamiento. Te damos $3,500 por tu carro de intercambio, funcione o no. ¿Dónde? En la esquina caliente del automóvil. De Jung y la 7 de Jung, Carfax Reale. ¿Por qué vienes a Sedanos? En Sedanos puedo encontrar todo lo que busco y a precios módicos. Leche SureFresh, grado A, un galón, 2 por $5. Límite 1 con su compra. Aceite vegetal Sedanos, $2.99. Límite 1 con su compra de $10. Cañada en mitades, cortada a su gusto, $1.49 la libra. Límite 1 mitad con su compra de $10. Sedanos.
Este segmento es presentado por cortesía de Cuba Max Travel. Lo que hemos estado viendo en La Mirada Indiscreta es una película que el ICAE guardó temprano y Desarraigo. Y que luego, por supuesto, al tú exiliarte, ¿en qué año te exiliaste? 68. 68, ya también desapareciste. O sea, te borraron de los libros, te borraron de la filmografía, volviste a aparecer en el George Pompidou, ¿no? Con aquel en el año 80, ciclo que hizo este señor. En el año 80. O sea, en el 80 volvió esta película o Fausto Canel a ¿fue esta o Papeles? Papeles. Pero bueno, regresó el cineasta Fausto Canel, que en Cuba, por supuesto, yo vivía ahí hasta el año 92. No sabíamos qué había ocurrido contigo. Y no aparecíamos los cineastas exilados en las historias del cine cubano. Es decir, éramos no personas totalmente. Y de hecho, luego, por supuesto, vamos a hablar de eso. De hecho, después los recuperaron. Pero vamos a ver otro fragmento de Desarraigo. Allí está Lockford. Y un poco más allá, Miami. ¿Quién será el exhibicionista, el barco o el capitán? No, en serio. Antes de ir a Oriente quisiera conocer bien La Habana. ¿Bien? Sí, los lugares, quiero decir. Ah, eso es fácil. Es una ciudad pequeña. Me da candela, por favor. Lindo esto, ¿eh? Me gustaría ir a la casa de Hemingway. ¿Para qué? Es triste. No soporto esa clase de curiosidad. Me parece morbosa. No sé qué placer encuentran en ir a espiar los restos de un hombre famoso. Sin embargo, a veces tú me espías. A veces me siento joven. Vamos a bajar por aquí. Compañera, por ahí no pueden pasar. Tienen que dar la vuelta. No se puede pasar. ¿Tú sabes cuál es mi idea fija? Una ciudad sobre el mar. ¿No crees que con Venecia basta y sobra? No, no lo creas. ¿Conoces el plan de Le Corbusier para Buenos Aires? Ah, es loco pero genial, como todo lo de Le Corbusier. ¿Has estado en Brasilia? Estuve el año pasado. Lucio Costa es un caso diferente. Ahora está de moda hablar mal de Brasilia, pero cuando uno llega allí, mentira que quedas indiferente. ¡Frente de mar! Tiene algo que fascina. Todo es desorbitado, como proyecto y como realización. Dicen que Brasil es un país desorbitado. Bueno, ¿y eso es malo? No sé. No creo que sea ni bueno ni malo. ¡Izquierda, izquierda! ¡Frente de mar! ¡Pelotón! ¡Frente de mar! ¡Cobran! Pues yo creo en lo desorbitado. Toda la América Latina es un país desorbitado. ¿Un país? Por supuesto, un solo país. ¿No estás de acuerdo? Voy a confesarte que hasta hace 5 años yo no sabía ni que era latinoamericana. En la Argentina pasaba lo mismo. Yo me descubrí latinoamericano en París. Un día te miraste al espejo y te encontraste subdesarrollado. No. No, no fue del día a la noche. Pero sin embargo, un día... ¿Oíste hablar de la ratonada? ¿Qué es eso?
Fue el 17 de octubre de 1961.